Welcome to Misión GPS. Bienvenidos a la que es sin duda la fiesta más importante del municipio de Punta Llana. Les hablamos de las fiestas en honor a San Juan Bautista. Bienvenidos a aquellos espectadores que nos ven desde toda España y todo el mundo. Saludamos a los espectadores que nos ven a través del canal internacional, para todos los oyentes de nuestro país y del mundo, a través de las redes sociales de Google Plus y Facebook, y como no, a través de nuestra página web dpstelevisión.pelocaspo.com. Y recuerden que nos pueden seguir con el hashtag SJB2015 que aparece en la esquina de sus pantallas. Y sobre todo, ojalá estas fiestas se sigan mucho, porque ojalá arrasemos en audiencia, ¿vale? Hoy lo que vamos a tener va a ser la Feria de Ganado, una Feria de Ganado que está de cumpleaños y está de aniversario. Y qué mejor que celebrar esta fiesta a lo grande, y con las diferentes variedades de ganado caprino, ovino y vacuno, como siempre, el arrastre de ganado, que ya es toda una tradición, y esta última especie de ganado, que es el ganado vacuno, lo protagonizará, y como siempre, está organizado por el excelentísimo Cabildo Insular de La Palma, en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del presente Cabildo Insular. Este reportaje que vais a ver, y que durará solo 20 minutos, tendrá otros concursos, que aquí detrás, de hecho, en el atrio del ayuntamiento, que está justo detrás de mí, se va a celebrar, tras el éxito cosechado el año pasado, el segundo concurso de quesos San Juan de Punta Llana, ¿vale? Que está promovido también por la denominación de origen queso palmero, y que precisamente los quesos de Punta Llana tienen un amplio prestigio y son premiados en muchísimos puntos de Europa y del mundo. Y a mucha gente, de hecho, le gusta. Otros concursos también, el concurso de perro pastor garafiano, el concurso de belleza y, sobre todo, muchísimas especies más que veremos aquí en DPS Televisión. Esto no ha hecho más que comenzar, así que bienvenidos a nuestro reportaje. ¡Empezamos! La Feria de Ganado sigue imparable en el municipio de Punta Llana, aparte de muchísimas actividades que se celebran en el municipio en un día como este, que da inicio a las fiestas patronales de San Juan Bautista. Participa la gente, por ejemplo, en el torneo de dominó, buscando ayuda para Mauritania, y en el acto en que en sí enmarca nuestro día típico, la Gran Feria de Ganado. Las diversas variedades de ganado caprino, ovino y vacuno se dan cita de nuevo en nuestro municipio, además de nuestro tradicional arrastre de ganado que promueve el gobierno de Canarias. Muy bien, señores espectadores, seguimos aquí en las fiestas patronales de San Juan Bautista, hoy especial, este año muy especial, es porque nuestra parroquia cumple 500 años y sobre todo por muchísimas cosas. También ha habido cambios en la corporación municipal, y de hecho Héctor Cabrera ha sido elegido concejal de Cultura y Fiestas, que de momento le veremos un poco más tarde, pero de momento con nosotros está nuestro alcalde, José Adrián Hernández Montoya. Bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días. Estamos aquí en la Feria de Ganado, ya está de aniversario, el décimo aniversario, de forma ininterrumpida. ¿Cómo lo está viviendo? Bien, pues son 10 ediciones ya, afortunadamente le hemos dado continuidad, y yo creo que, bueno, un acto que se ha consolidado dentro de las fiestas patronales de San Juan Bautista. También tenemos este año ya la segunda cata de quesos del municipio de Punta Llana, dentro también de las fiestas patronales, y por lo tanto yo creo que el apoyo desde el Ayuntamiento de Punta Llana al sector primario es patente, y bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea. Es patente porque se dice que es tradición agrícola y visión de futuro, pero no solo visión de futuro por lo agrícola, sino también por la urbanización que se mejora en el municipio, que de hecho Punta Llana se prepara para engalanarse y con el verde institucional de Punta Llana. Sí, así es. Es decir, estamos en muchos proyectos de futuro para el municipio, derivados ahora de la futura aprobación del Plan General de Ordenación. Y bueno, por lo tanto, tenemos retos de futuro importantes: suelo industrial, tema comercial, la parte turística también, que es importante para diversificar
lo que es la actividad económica y crear empleo, y por lo tanto son retos de futuro que tiene el municipio para esta legislatura que encaramos pues con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar y bueno, esperando que la situación económica mejore un poquito también para dar respuesta a todas las demandas de los vecinos. Tú me estás diciendo que el sector primario tiene su oportunidad importante, pero el segundo concurso de queso se hace porque es el éxito, porque se demuestra el éxito que cosechó el año pasado con más de ¿cuántos quesos fueron? Más de una veintena de quesos, ¿verdad? Y este año hay 34 muestras y por lo tanto yo creo que ya se consolida. El año pasado lo que pensábamos era que bueno, una fiesta en Punta Llana con la tradición agrícola y ganadera que tiene, con las queserías que hay, las granjas de ganado caprino y todo esto, bueno, creo que es importante tener una cata de quesos que bueno, que ponga en valor el producto que tenemos y que bueno, que se vende también en el mercadillo del agricultor y por lo tanto eso, poner en valor los recursos que tenemos en el municipio, que la gente los conozca, los valore, los compra, los deguste y por lo tanto yo creo que aprovechamos la fiesta también para dar cancha a todo lo que es los recursos que poseemos, que posee Punta Llana en el sector primario. Tú decías que el solsticio de verano es el más importante, pero si tienes que destacar algo que haya dejado de celebrarse o que se siga celebrando, ¿qué es? ¿Cuál es el momento más mágico para ti? El momento más mágico, sin duda, es la noche de San Juan. Sí. Yo creo que la misa, lo que es la procesión a la fuente, las hogueras, el propio fuego que se hace, todas las alocuciones a Juan el Bautista, entonces se funde lo que es el fuego, el agua del Bautista, ¿no? del bautizo, y por lo tanto yo creo que es esa noche mágica. Por supuesto, no quiero restar importancia al día 24, que es realmente el día del santo, pero para nosotros, para muchos puntollaneros, lo que es la noche de San Juan es esa noche mágica que compartimos con todos los vecinos y toda la gente que viene de fuera, y yo creo que siempre se da una fiesta muy, muy, muy importante desde el punto de vista religioso y también desde el punto de vista lúdico. Mucha gente nos está viendo a través del canal internacional de DPS Televisión, que tenemos también nuestro dispositivo preparado para retransmitir la fiesta este año. Un poco extraña también estará la cosa, pero bueno, coincide con eventos de la bajada, pero no se lo puede hacer otra cosa. Pero en cualquier caso, un mensaje para a todos los puntalleneros que tú me habéis dicho el año pasado que nos veían a través del canal internacional, así que venga. Sí, un saludo para todos. Agradecerte, Daniel, como siempre, como todos los años, estar aquí, como solemos decir, al pie del cañón. Ya es la cuarta transmitiendo vez, ya. Y bueno, felicitarte por ese trabajo y bueno, y decirles a los que por alguna razón no pueden estar aquí, que igual muchos podrán venir a la Bajada de la Virgen, suelen venir por las fiestas de San Bartolo que caen en agosto, cuando la gente tiene vacaciones, que bueno, que estamos haciendo un esfuerzo en el municipio por conservar las tradiciones, por irlas incrementando también año a año y que las fiestas pues de nuestro patrón salgan pues todo lo bien que todos deseamos, y por lo tanto invitarles y siempre decirles que los recibimos por supuesto con los brazos abiertos en nuestro municipio de Punta Llana en cualquier momento del año que puedan venir, acercarse y poder venir a eso, a ver el municipio, a su familia, y por lo tanto siempre los tenemos presentes. Sí, se hace falta. De hecho, José Adrián, muchísimas gracias por recibirme en el municipio de Punta Llana después de mi viaje tan shocking a Tenerife, tan impactante ahí, y la verdad es que estoy encantado de volver a estar con todos ustedes y con las retransmisiones de las fiestas. Esta vez, este año va a ser un poco diferente porque es año de bajada, y también en DPS Televisión retransmitiremos para todos ustedes la fiesta de la Bajada de la Virgen, como no, los actos que podamos, eso sí. Pero bueno, José Adrián, un placer estar contigo. Muchísimas gracias, Daniel. Venga, buen día. Gracias. Y a ustedes que estáis en casa, pues nos vemos en más eventos que les tenemos que comentar. Un saludo, hasta luego. Después de varias actividades dispersas por todo el casco urbano del municipio, toca reunirnos en un punto de encuentro, el arrastre de ganado, que forma parte del campeonato de arrastre promovido por el gobierno de Canarias y la posterior entrega de premios a todas las pruebas celebradas. Bien, pues aquí seguimos con nuestro reportaje. Ahora pasamos al encuentro insular de parrandas organizado por el excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. Vamos allá. ¿Qué sería de cualquier fiesta, romería o acto de carácter distendido en nuestras islas sin la presencia de una parranda?
Un grupo de amigos, normalmente varones, aunque ya hay bastantes parrandas mixtas, se reunían con sus instrumentos para amenizar la fiesta y pasar un buen alrededor de una buena mesa. Esta tradición se transforma ahora en un encuentro con algunas de las mejores parrandas de la isla, reunidas en Punta Llana para ofrecer sus mejores actuaciones. Eso sí que puede ser. Tengo una casa.
casa de los pisos. Son mentiras, don Miguel. Tengo una casa de los pisos. Son mentiras, don Miguel. Las tengo en la barriada. Eso sí que puede. Las tengo en la barriada. Eso sí que puede. Son mentiras, don Miguel. Son mentiras, don Miguel. Eso sí que puede ser. Eso sí que puede ser. Con una buena foto finish de la carrera de caballos y sintiéndolo mucho, señores espectadores, nos tenemos que marchar. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo reportaje. Agradecerles que sigan a Daniel y su gran labor a través de DPS y su canal internacional. Es muy importante, sobre todo para los puntallaneros que están en la diáspora, que viven en el exterior, que somos... Bueno, somos no, yo ya no me incluyo, pero durante una etapa de mi vida lo fui. Y los puntallaneros que están fuera es muy importante, sobre todo tener este canal para seguir la conexión con su patria chica, con su pueblo. Y agradecerle enormemente nuevamente esta labor a Daniel e invitarles que vengan a las fiestas de San Juan Bautista. Y si no pueden venir, que las disfruten y las sigan a través de DPS y su canal internacional.